Whisky y Chanel. Whisky y Chanel. Dale, boludo. Hasta la posa. Vamos a hacer una tarta, sí, una tarta, señoras y señores, de pollo humano. Bueno, gente, vamos a empezar con la recetita. Acá tenemos unas pata mulo. En Perú se le dice pata mulo, en México también. Es increíble. En Chicago se le dice patmus. Vamos a comenzar, ¿me cortás estas naranjones? Pero la puta madre, ya me hice empezar a laburar. Bueno, boludo. Yo, como estoy en tu set, pues ya no lo tenemos más. Sí, lo vendimos. Gracias, Manu, de comida picante, ¿eh? Nada más. Vendimos la cocina de Cook, se quedó sin plata, loco, no podía pagar el alquiler. Vamos a vender la cocina a Manu, que ahora está cocinando ahí. Pero bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos nuestra pata mulo. Vamos a preparar una marinada rápida para que adquiera mucho sabor y sobre todo humedad para que cuando llevemos a la parrilla quede exquisito y no se seque. Vamos a ponerle bastante ají molido, picor hermoso. Vamos a tirarle naranjulis, ahí, naranja o toronja, como se le dice en Japonja. Un chorrito de salsa inglesa, o si no le pueden poner humo líquido que queda exquisito. Teníamos un líquido, lo vi, pero no le quise poner porque ahora lo vamos a hacer el camado, que se ahuma bien. Pero si lo hacen a la parrilla le pueden poner un cachito de humo líquido que queda exquisito, o si no, hay humo en polvo que también queda muy bien. Vamos a ponerle ahora. Como sabes, tiene humo. ¡Villita! Vende humo de. ¿Cómo sabe el puto vende humo de? ¡Ay, qué! Se le va a dar azul. Uy, sí, ya, ya. Ya tenemos los pollitos marinando. ¿Cuánto más o menos? Alrededor de 20 minutitos. Media horita. Una hora si quieren. Bueno, vamos a empezar con algo entonces. Acá tenemos todas las verduras. Vamos a empezar entonces. ¿Podría haber amasado esta masa de tarta casera? Sí. Tenía un pedo porque me quiero ir, Chiwi, me quiero ir porque tengo calor. ¡Tengo calor, carajo! ¿Qué vamos a hacer? 250 250 gramos de harina. La hacemos en la procesadora, se hace en un toque, pero... Pará. ¿La tamizaste? No, no la tamizaste. ¡Ah! ¿Sabes por qué no la tamicé? ¿Por qué? Comé la paja. Le damos un poquito de guache y vemos si necesitamos agregarle un poquito más de agua. Y yo diría que sí. Le vamos a agregar un poquito más de agua. Apenitas, ¿eh? 2-3 gotitas de agua. Agua. Un poco más de agua. Tu cuerpo pide agua. La manteca pomada tampoco te ayuda a esto, ¿eh? Ya casi se está juntando, se está uniendo. Bueno, ¿qué pasa? ¡Rompe los huevos con ese ruido! ¡Yo! Mirá, ponemos bien esto. No tengo ni pinza hoy, boludo. No, ya. Gracias, Juan. Míralo, Juan. ¡Juan! ¿Qué andaba, boludo? Sos joda, man, ¿eh? Sos joda. Y paramos de hacer este bardo de una vez por todas. ¿Qué vas a encontrarte ahí con que la masa ya se unió todas los laterales de la pared de nuestra procesadora? La vamos a volver en papel film, la vamos a llevar a la heladera, 30 minutos como mínimo, total, tenemos acá como unos 40. Después la vamos a estirar y van a ver la mezcla tremenda de tarta que vamos a hacer. Decime que tenés una hecha porque no quiero esperar, ¿eh? ¡Ay, vino! Vino, se dignó a trabajar. Sí, ya sé, es una paja, pero bueno, así la veo el laburante.
picamos todas, las metimos en el bowl y lo mismo hicimos con el pollito bien crocante. Gracias, Cook, por esa mano que me diste. La piel esa papurri, ¿eh? Piel adentro. No se atrevan a sacarle la piel porque vamos y le cortamos el dedo a todo, guacho. ¿Me escuchaste? A vos también. Y a vos también. Y a vos, y a vos, y a vos. Y a todos los que están atrás de cámara. Hoy no comen, guacho. Cagamos a tiro. Le metemos tres huevitos batidos para que cuaje, para que amalgame toda nuestra preparación. Tenemos mozzarella rallada. Acá igual juegue con el queso que se les cante el reverendo Tuturri, ¿no? El totó. Le ponemos unos 100 gramos más o menos de musa. Y tenemos brujer. ¿Por qué? Porque nos encanta. ¿Cómo se llamaba ese queso, boludo, que nadie conocía? El Emmental. Que lo conocían. De los comentarios lo conocían. Todo el mundo me lo dio, boludo. No lo conocía nadie, pero llevame la contra a mí y todo. El Emmental, el Emmental. Grulier, le vamos a poner unos 200 gramos a todo lo que preparamos. Y el Laucha le va a tirar todo. Che, esto no entra en tu tarta de masa de ni en pedo, ¿eh? Voy a traer un poquito de crema, que me la olvidé. ¡Upa! El toque francés. Sí, escuchame. Traete un poquito de salsa picante, cookie. En serio, tabasco, tabasco. Bueno, les voy a contar una historia muy triste de un personaje que, nada, lo lindo es que con el tiempo fue avanzando. Él nació en Honduras. Nació medio, ¿viste? Cuando te caes de chico y... ¿Sí? Bueno. Se cachó el chico, lo tiraron. Nada, con el tiempo fue creciendo, fue teniendo un poco de éxito porque la gente le tenía mucha lástima. Después le creció la barba y se hizo famoso, también por lástima. Y ahora tiene un programa a medias. ¿Qué haces, Cookie? Se llama Bebiendo Crema del Pico. Vení, boludo, estábamos hablando de tu primo. Ok, sí. ¿Te entra el tabaco en el culo? ¡Ah! ¡Ay, como pica! Qué bueno. ¡Ay, como pica! El tabaco me rasco, porque sale y pica el doble. ¿Qué hicimos con la tarta? Como cuando haces cualquier masa. La dejamos relajar un 30 minutos en la heladera. ¿Un 30 minutos en la heladera. Con un poquito de harina en la mesada nos ayudamos. La tiramos a palote, la pusimos en el molde, la pinchamos con un tenedor y la llevamos a la heladera hasta este mismo momento. ¿Sabías que nadie te está escuchando? ¿Por qué están en el coso? Porque todos están hablando de tu historia. Tirá relleno vos, boludo. Sos vos, boludo. Este programa lo haces vos. Yo te ayudo, boludo. Este programa sos vos. Seguro sabés qué van a decir, estos boludos prenden el fuego para hacer una tarta. ¿Y sabés qué? ¿Qué pasa si metemos la tarta al camarón? A lo mano, papá. Prendelo, boludo, pará. Sos un pendejo. Poné leña. ¿Sí o no? Sí, vamos. ¿La sentís? ¿Vamos a tardar mucho más? ¿Qué? ¿Vamos a tardar más? No, no, no. Listo, papá. Está todo cocido. Adentro. Mirá cómo entró todo, ¿eh? No, papá. ¿Cómo todo calculás, calculado, eh? Todo calculado. ¿Cómo te la meten, no, hijo de puta, eh? Todo calculado. There's no cuts allowed. I can't wait to start hyping up the crowd as I dive through the maze, heading right to the stage. I'ma serve up the mic like a rice bolognese, smoking hot like molten rock. Folks are broken off when I blow the spot like soda pop. Once I've been shaken, I'm the man. If I can't be so brazen, steep in the technique, I propel so the people jump up from the seats and the spell an amazing rapport. Anybody can safely afford in a fee that you pay at the door. My rhythm rolls till it overflows, and I get so funky you can hold your nose. So if you wanna come see me rip it again, you better come now or you won't get in. It's jam. Ah, pero esta tartuli, guacho, eh. Deberíamos dejarla enfriar un poquito más, pero tenemos que conste que sí. Está re caliente, así que seguro se siente re caliente. El chavo del 8, no se va a dejar. Siempre sos un porfiado. Sos un porfiado. Mirá. Qué lindo el camado, papá, eh. Esto está ahumado, vieja. Mirá. O regambo visual anal. Terrible. Mirá. Mirá lo que es. Verano. Llegó el verano. Ya llegó la veraniega. Llegó el verano. Señores, pata desfilada. Oh, claro que sí. Se desarma en tu boca. ¿Sí? Special. Specialité. Vale, eh. ¿El arte de buen comer? La mejor tarta que comí en mucho tiempo, papurri. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este increíble episodio en donde hemos pasado unos calores intensos, pero la receta, la tarta quedó espectacular. Y en Miami, todo mejor. Todo mejor en Miami, boludo. No se olviden de meterle un me gusta al video y suscribirse al canal para no perderse ni una receta. ¡A ver, Lano! Nos vemos en la playa. Está allá en la playa. Y estamos como el de comida tirando, ¿no? Sí.
¿dónde estás trabajando? ¿Dónde te pensás que estás? ¿Dónde carajo te pensás? ¡Miami! ¡Miami!